das mi vida. En la cruz estás mi amor, en la cruz te estás muriendo. Oh Señor, mi Redentor, siento dolor en mi alma, por mi culpa estás allí. Te desangras y agonizas, y en la cruz mueres por mí. Deja llorar mi pecado, quiero abrazar tu cruz, quiero besar tu costado. Fuente viva de salvación, no quiero más ofenderte, dame tu gracia, Jesús, dame el consuelo y la fuerza de cargar siempre mi cruz. Pueblo mío que te echo, dime en qué te ofendí. Solo quiero que respondas, ¿qué más puedo hacer por ti? Viernes triste, viernes santo, llora en silencio, rompimos su corazón. Deja llorar mi pecado, quiero abrazar tu cruz, quiero besar tu costado. Fuente viva de salvación, no quiero más ofenderte, dame tu gracia, Jesús, dame el consuelo y la fuerza de cargar siempre mi cruz. Miren todos los mortales si hay algún dolor igual. Perdona, madre querida, esta pobre humanidad.
Muy buenas tardes, hermanos, hermanos de esta comunidad dedicada al corazón de Jesús. Bienvenidos a todos en este día viernes, último viernes del mes, y pues bienvenidos a todos a esta emisión. Como saben, haremos reparación. Les doy las gracias por estar aquí. Por haber tomado el tiempo de venir aquí. Estoy con muchas cosas en la cabeza, estoy haciendo muchas cosas, estoy... Ahora mismo estaba pasando todos los vídeos del canal a los discos duros para tener una copia de seguridad por si cerraran el canal, no lo sé. Nunca se sabe, ¿no? Bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas preocupaciones de otras personas y, bueno, muchas cosas, ¿no? Todo hoy dejamos todo, todas nuestras preocupaciones las dejamos aparte y hoy haremos únicamente reparación por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Yo les quería compartir y les quería también pedir brevemente que recen por mi padre, porque, bueno, el lunes él tiene un cáncer que es de vejiga y regularmente le sale, ¿no? Entonces, regularmente le tienen que operar y, bueno, al principio creo que fue un año y luego el siguiente, luego estuvo 2 años sin tener y va como variando, ¿no? Entonces ahora, bueno, el lunes le tienen que intervenir para quitárselo, ¿no? Así no se hace más grande y entonces pues es menos peligroso, ¿no? Si te lo quitan, aunque sea algo muy pequeño, pues mejor que lo quiten, ¿no? Entonces, bueno, más que nada pedirles un poco de oración de aquí al lunes o hasta el martes, pueden rezar hasta el martes por él, para que esté tranquilo. Lo más importante, que esté tranquilo, que esté con el Señor, que se sienta acompañado por el Señor y por la Virgen María, que le hagan compañía y que él lo sienta verdaderamente, ¿no? Que él realmente pueda sentir esa compañía, ¿no? Pues vamos a comenzar. Mi madre supongo que más tarde lo pondrá también en el chat. Si se acuerden pues de rezar. Y en el chat del WhatsApp del canal. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. No me quiero extender mucho. Ayer no pude. Ayer estaba llegando aquí. Eran menos 10 de empezar la oración. Y me llamó una persona que le pasaba una cosa y además estaba lloviendo fuera y tuve que ir urgentemente a ayudarla y fue imposible hacer el directo. Cosas que pasan. La vida es así. De repente aparecen pues necesidades que hay que atender, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar. Como les decía, pues estoy guardando todos los vídeos del canal por lo que pueda ser, ¿no? Por lo que pudiera pasar. No tiene por qué pasar nada. Pero, bueno, a veces pasan cosas. Bien, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme
con la pena, con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Si les parece bien, vamos a hacer las 5 visitas de desagravio, pero antes leeremos una oración que tengo por aquí. Un acto de reparación. Es un poco largo, pero les pido pues que escuchen con atención y que pongan el corazón en lo que oigan para que estemos pues ante el Señor amándolo. Y cuando llega el viernes, cuando llega este ratito de oración, me alegra el corazón pensar que hacemos compañía a nuestro Señor, pero que la reparación es como el que perfuma el cuerpo de Jesús, ¿no? La reparación, ¿no? Me hace pensar en la Verónica, que lloraba sobre los pies de Jesús y lo secaba con sus cabellos. Es un acto muy profundo de amor, ¿no? Y la reparación me recuerda mucho a esto. Es en este tipo de actitud que nosotros ahora debemos hacer la reparación. Que lo que leamos, aunque ustedes estén en sus casas y no estén leyendo la oración que yo voy a leer, de todas formas, con lo que oigan, amen al Señor, amemos a Jesús mientras hacemos estas oraciones. Acto de reparación. Oh dulcísimo Jesús, cuyo inmenso amor a los hombres no ha recibido en pago de los ingratos más que olvido, negligencia y menosprecio. Venos postrados ante tu altar, aunque cada uno en su casa, pero con el corazón puesto delante de ti, Jesús. Para reparar con especiales homenajes de honor la frialdad indigna de los hombres y las injurias con que en todas partes hieren a tu amantísimo corazón. Mas recordando que también nosotros alguna vez nos manchamos con tal indignidad de la cual nos dolemos ahora vivamente, deseamos ante todo obtener para nuestras almas tu divina misericordia. Dispuestos a reparar con voluntaria expiación no sólo nuestros pecados, sino también los de aquellos que, alejados del camino de la salvación, y obstinados en su infidelidad, o no quieren seguirte como pastor y guía, o conculcando las promesas del bautismo, han sacudido el suavísimo yugo de tu ley. Queremos expiar tan abominables pecados, especialmente la inmodestia y la deshonestidad de la vida y los vestidos, estas formas de vestir que tienen las mujeres sobre todo, pero algunos hombres también, ¿no? Nos vestimos a veces muy mal. Sobre todo en las iglesias, pues hace falta un respeto, ¿no? No se puede ir a la iglesia, a la misa,
pues vestido de cualquier manera. Queremos espiar por las innumerables acechanzas tendidas contra las almas inocentes, la profanación de los días festivos, las execrables injurias proferidas contra ti y contra tus santos, los insultos dirigidos a tu vicario y al orden sacerdotal, las negligencias y horribles sacrilegios con que es profanado el mismo sacramento del amor. Y en fin, los públicos pecados de las naciones que oponen resistencia a los derechos y al magisterio de la Iglesia por ti fundada. Queremos lavar tantos crímenes con nuestra propia sangre. Mas, entre tanto, como reparación del honor divino conculcado, unida con la expiación de la Virgen tu Madre, de los santos y de las almas buenas, te ofrecemos la satisfacción que tú mismo ofreciste un día sobre la cruz al Eterno Padre y que diariamente se renueva en nuestros altares, y prometemos de todo corazón que en cuanto nos sea posible y mediante el auxilio de tu gracia reparemos los pecados propios y ajenos y la indiferencia de las almas hacia tu amor, oponiendo la firmeza en la fe, la inocencia de la vida y la observancia perfecta de la ley evangélica. Fíjense bien que dice la observancia perfecta de la ley evangélica, o sea, de lo que dicen los evangelios. La observancia perfecta, observar perfectamente el evangelio quiere decir vivir el evangelio plenamente, no simplemente escuchamos el evangelio, ay qué bonito que es, pero no hacemos ni caso. Mientras nos esforzamos, además, por impedir que seas injuriado y por atraer a cuantos podamos para que vayan en tu seguimiento. Oh benignísimo Jesús, por intercesión de la Santísima Virgen María Reparadora, te suplicamos que recibas este voluntario acto de reparación. Concédenos que seamos fieles a tus mandatos y a tu servicio hasta la muerte, y otórganos el don de la perseverancia con el cual lleguemos felizmente a la gloria donde, en unión del Padre y del Espíritu, vives y reinas Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. Cinco visitas de desagravio al Sagrado Corazón de Jesús. Adoremos a Jesucristo, sacramentado en acción de gracias por la institución de este adorable misterio. Amabilísimo corazón de Jesús, sacramentado, te adoro en este augusto sacramento y te doy rendidas gracias por haber instituido este compendio de maravillas, resumen de tus finezas y evidente testimonio de la ternura de tu amor. Te adoro también con ánimo y deseo de resarcir de algún modo las injurias
que en este sacramento recibes de los infieles y malos cristianos, especialmente por la ingratitud y olvido con que los hombres te dejan solo en tantos sagrarios, en todos los cuales te adoro humildemente desde aquí. Admite, Jesús amoroso, mis ardientes súplicas, para que, adorándote en esta vida sacramentado por nuestro amor, te bendiga y ensalce después eternamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda visita. Adoremos a Jesucristo sacramentado en acción de gracias por las muchas veces que le hemos recibido y con él innumerables beneficios. Benignísimo Jesús, Salvador de mi alma, te doy infinitas gracias por los innumerables beneficios que he recibido de tu divina mano, y señaladamente por las muchas veces que te has dignado entrar en mi pecho, derramando a manos llenas tus misericordias. Aquí pues me tienes ya rendido a tus pies, no quiero resistir por más tiempo a tus amorosos deseos, que todos te conozcan, amén, y correspondan a las finezas de tu divino corazón, para que todos te amemos y te bendigamos en la gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Tercera visita. Adoremos a Jesucristo sacramentado en satisfacción de las injurias que ha recibido de los infieles y herejes en este sacramento. Corazón de Jesús, injuriado continuamente en este sacramento por la obstinación de tantos herejes, te adoro con todo el pobre afecto de mi corazón. Deseo desagraviar a tu amor ultrajado y no cesar de bendecirte y ensalzarte todos los instantes de mi vida. Haz, Señor, que te glorifiquen los corazones de todos los hombres y unan sus alabanzas a las de todos los ángeles y santos de la corte celestial. Admite, Padre eterno, mis humildes súplicas, unidas con los sentimientos del corazón de tu unigénito Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta visita. Adoremos a Jesucristo sacramentado. En satisfacción de las irreverencias y sacrilegios que sufre de muchos fieles, incluso consagrados. Corazón de mi amado Jesús, aquí me presento ante tu majestad, traspasado de dolor al considerar las injurias que contra ti cometen muchos cristianos, especialmente cuando se acercan a recibirte en pecado mortal. Vence, Dios mío, con tu misericordia, la obstinación de tantos corazones ingratos. Atráelos a tu amor y no permitas que en adelante llegue a recibirte ningún cristiano, ningún católico, en pecado mortal. Así te lo ruego por tu dulcísimo corazón y el de tu madre amorosísima. Hazme, Señor, esta gracia en la tierra y la de verte y gozarte eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta visita. Adoremos en espíritu a Jesucristo sacramentado en todas las iglesias del mundo donde se haya olvidado de casi todos, tan indignamente recibido y tan raramente visitado. Corazón de Jesús, que estás de noche, de día y de noche, real y verdaderamente en la hostia consagrada, por amor nuestro, a la vista del olvido con que os tratamos los hombres, quisiera en este día visitarte en todas las iglesias del mundo, donde te hayas sacramentado. Me pesa mil veces de haberos también yo olvidado y ofendido. Oh misericordiosísimo Jesús, dame gracia para amarte y servirte de hoy en adelante con gran fervor, fidelidad y constancia. Así lo espero de tu bondad y misericordia infinita, para alabarte y engrandecerte después en la gloria por los siglos de los siglos. Y tú, Señora, Madre de Dios y Madre mía, alcánzame una verdadera y constante devoción al Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús, de modo que unido con él estrechamente, cumpla todas mis obligaciones
con alegría y gozo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que nosotros caigamos en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a hacer el Rosario del Sagrado Corazón. Jesús, te ofrecemos este rosario en reparación de nuestros propios pecados, para pedirte que disminuya ese tiempo de purgatorio que probablemente nos tocará vivir. Esperemos que no, pero en el caso de que sí, pues reduce al máximo ese tiempo. Y ahora te pedimos perdón a través de este rosario. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, hacete nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haced el nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haced de nuestro semejante al vuestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Letanías al Sagrado Corazón de Jesús. Corazón de Jesús, misericordia. Corazón agonizante de Jesús, ten piedad de nosotros, de nuestros pecados, de nuestras faltas de amor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos, Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Hijo del Eterno Padre, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, formado en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Templo Santo de Dios, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Tabernáculo del Altísimo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Casa de Dios y Puerta del Cielo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Horno Ardiente de Caridad,
ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, santuario de la justicia y del amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, digno de toda alabanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, Rey y centro de todos los corazones, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien reside toda la plenitud de la divinidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, en quien el Padre se complace, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, deseado de los eternos collados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, generoso para todos los que le invocan, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de vida y santidad, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, triturado por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, traspasado por una lanza, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra, ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, delicia de todos los santos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haced nuestro corazón semejante al vuestro. Oración. Oh Dios todopoderoso y eterno, mira el corazón de tu amantísimo Hijo, las alabanzas y satisfacciones que en nombre de los pecadores te ofrece, y concede el perdón a estos que piden misericordia, en el nombre de tu mismo Hijo Jesucristo, el cual vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer la lectura espiritual, pero antes haremos el acto de consagración al Sagrado Corazón, porque aunque ya lo hayamos hecho como de manera personal o estemos ya consagrados de por vida de haber hecho la consagración oficialmente hace unos años, el hecho de volverlo a repetir yo creo que le agrada mucho al Señor. Le agrada escuchar de nuestros labios, de nuestro corazón, que queremos ser totalmente de Él. Porque al decirle eso estamos excluyendo todo lo demás. Todas las otras cosas a las cuales podríamos consagrarnos, estamos diciéndole no. Solo me quiero consagrar al corazón de Jesús. Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús de San Claudio de la Colombier. Oh corazón de mi amantísimo Jesús, corazón dignísimo de toda mi admiración y amor, yo, Marc, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra ti,
Y para huir cuanto está de mi parte del vicio de la ingratitud, te entrego y consagro del todo mi corazón, con todos sus afectos y a mí mismo con todo cuanto soy enteramente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme del todo desde esta hora y momento de mí mismo y de todas mis cosas, para que quitados todos los impedimentos pueda entrar en tu sacrosanto corazón, que con singular misericordia me has abierto, y habitar en él, vivo y muerto, con nuestros fieles siervos. Oh corazón santísimo, enséñame, te ruego, el camino que debo tomar, para que, olvidado enteramente de mí mismo, llegue a conseguir la pureza de tu amor, cuyo deseo me has infundido. Me abrazo en vehementes deseos de agradarte, pero siento que de ningún modo podré llegar a conseguir lo que deseo sin aquel grande auxilio que tú solamente puedes darme. Perfecciona pues en mí, oh corazón santísimo, todo lo que te es agradable y conforme a tu voluntad. A ti solo se deberá la gloria de mi santidad si mereciere finalmente conseguirla. Ni yo quiero aspirar en adelante a la misma santidad, con otro fin sino el de tu gloria y alabanza. Amén. Oh Señor, queremos en el día de hoy nuevamente escuchar un mensaje de este libro que tanto nos gusta, el diario de Santa María Faustina Kowalska, donde a través de esta otra devoción de la Divina Misericordia expresas con los mensajes cómo es tu corazón también a través de esta devoción. No únicamente el corazón de Jesús se revela a través de la devoción del Sagrado Corazón, sino que también a través de otras devociones podemos descubrir cómo es el corazón de Jesús. Sí, pues, Señor, pues vamos a hacer un Padre Nuestro para pedirte una lectura de este libro que nos pueda ser de utilidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mensaje 718 de la página 305. Mensaje 718, página 305. Después de la Santa Comunión, dice Santa Faustina, oí estas palabras que Jesús me dijo: ves lo que eres por ti misma, pero no te asustes de eso. Si te revelara toda la miseria que eres, morirías del horror. Has de saber, sin embargo, lo que eres. Por ser tú una miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí. Tu gran confianza en mí me obliga a concederte gracias continuamente.
Tienes grandes e inexpresables derechos sobre mi corazón, porque eres una hija de plena confianza. No soportarías la inmensidad de mi amor que tengo por ti si te lo revelara aquí en la tierra en toda su plenitud. A menudo levanto un poco el velo para ti, pero debes saber que es solamente mi gracia excepcional. Mi amor y mi misericordia no conocen límites. Bien, este mensaje lo percibo bastante interesante. Quisiera que el Señor me hiciera la gracia de poder expresar en la plenitud lo que significa lo que dice el mensaje. Porque yo creo entenderlo, pero expresarlo a veces es más difícil. Bueno, hay una pequeña primera parte en la que el Señor le dice que si uno se viera, si nos viéramos a nosotros mismos como realmente somos, nos asustaríamos, hasta podríamos morirnos del terror, ¿no? Del horror. Se lo dice aquí, si te revelara toda la miseria que eres, morirías del horror. Y se lo dice a una santa. Imagínense los que no somos santos, ¿no? Y yo pienso en ese evento que lo llaman el aviso, pero que yo no lo llamaría así. Bueno, es ya el hecho de la palabra aviso es ya algo que puede generar miedo en las gentes, ¿no? En las personas. El aviso, ¿no? Porque cuando una madre o un padre avisa a su hijo, te aviso que no hagas esto. O sea, después del aviso, ¿qué hay? Un castigo, ¿no? Entonces, la palabra aviso ya viene como asustando a la persona, ¿no? Entonces, este evento, que yo lo he soñado, yo como que el Señor me lo reveló en un sueño, ¿no? Que iba a pasar. Un momento en el cual aparecerá una cruz en el cielo y veremos nuestros pecados, ¿no? Nos veremos a nosotros mismos como nos ve Dios, toda la miseria humana nuestra. Y esto puede hacer que nos muramos, habrá gente que se morirá. Es por eso que es importante, todas estas veces que yo les machaco la cabeza con que vayan a la adoración eucarística, en parte es por, ya saben los motivos por los cuales yo les recomiendo ir a ver a Jesús a la Eucaristía. Pero también es verdad que el Señor pone dentro nuestro cosas que nosotros no vemos, ¿no? Y en el momento en que suceda ese evento, los que hayan ido a la adoración frecuentemente lo vivirán de una manera mucho mejor. Estoy seguro que el Señor habrá hecho dentro de ellos algo que los, de alguna manera, los, como que los protegerá. Por una parte está este primer mensaje, ¿no? Como que donde Jesús le dice, ¿no? Si te mostrara cómo eres, morirías del horror. Pero luego sigue, y todo lo que sigue ya es sobre el mismo tema, la confianza. Le dice, has de saber, sin embargo, lo que eres, pero por ser tu miseria tan grande, te he revelado todo el mar de mi misericordia. Busco y deseo tales almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí
me obliga a concederte gracias continuamente. Con esta frase me quiero quedar. Tu gran confianza en mí me obliga. Fíjense bien, es muy importante que hoy comprendamos este mensaje, esta parte vital que acabo de leer de este mensaje. Busco y deseo almas como la tuya, pero son pocas. Tu gran confianza en mí, le está hablando Jesús, me obliga. Nosotros le rezamos a Dios, ¿no? Le pedimos, pues, Señor, te rezo por mi padre, te rezo por mi madre, Señor, te pido por esa persona que tanto necesita que la ayudes, te pido por ese matrimonio, te pido por este niño. Y nosotros le pedimos cosas a Dios. Y Dios nos las dará o no nos las dará cuando nosotros se las pedimos, ¿no? ¿Cuántas madres, Santa Mónica, cuántos años y años y años y años y más años y más años y más años rezó por su hijo hasta que su hijo San Agustín, doctor de la Iglesia, se convirtió? Pero San Agustín andaba en sectas y en herejías que no tenían nada que ver con el cristianismo. ¿Por qué les digo esto, no? Porque podemos pedir y pedir y pedir, y está muy bien, y el Señor nos da muchas veces lo que pedimos, pero muchas otras veces no lo da, porque Él considera que no es el momento o lo que sea, ¿no? En cualquier caso, aquí dice, tu gran confianza en mí me obliga, es muy importante darse cuenta de lo que dice aquí, ¿no? Me obliga a concederte gracias continuamente. ¿Quién de los que está aquí presentes no quisiera tener la gracia de la humildad, la gracia de la mansedumbre, la gracia de la generosidad, la gracia de la caridad perfecta, la gracia de la alegría, la gracia y tantísimas gracias que necesitamos? La gracia de no querer vengarse. A veces nos hacen algo y nos queremos vengar. No ser vengativos. La mansedumbre, el amor. Tantas gracias que necesitamos, ¿no? ¿Cómo las conseguimos? Ya les hice un vídeo hace poco sobre dónde está el manantial de las gracias del Señor. No lo voy a decir aquí porque está en ese vídeo. Pero en la confianza plena en nuestro Señor está el don, viene, esa confianza viene acompañada del hecho que Dios se ve obligado a conceder todas las gracias que necesitemos por el hecho de que confiamos en Él plenamente, ¿no? Entonces, si esto nos queda claro, ¿cómo no dirigirnos a Dios con totalmente confiados que nos dará aquello que le pidamos, ¿no? Pero tenemos que vivir en esta confianza en la cual vive esta santa, ¿no? Entonces, voy a hacerle una foto a este texto y lo pondré en el grupo, ¿de acuerdo? Lo digo porque ya sé que Anaït me escribirá y me pedirá, por favor, Marc, envíame el texto de este mensaje que me ha gustado mucho, porque la conozco y hay hermanos que me lo piden, ¿no? Entonces yo directamente
En el día de hoy este mensaje creo que es muy importante, así que lo que haré es hacer una foto y lo compartiré en el grupo del WhatsApp del canal, ¿de acuerdo? Y esto es lo que haré después del directo. Pues aquí terminamos, hermanos. Aquí terminamos nuestro directo. Les deseo un feliz fin de semana. Nos encontramos aquí el mes que viene, ¿eh? El mes que viene, mañana ya es día 1, sábado día 1. Nos encontraremos aquí el lunes día 3 de octubre. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su presencia, por su fidelidad con el canal, por su cariño. Y nos seguimos viendo, nos seguimos hablando ahí en el chat del WhatsApp. ¿De acuerdo? Gracias a todos y un abrazo. María, dentro del alma mía, es como un bálsamo, unge mis heridas y sana mi vida. La voz de María, dulce melodía, acerca mi corazón cada vez más al corazón de Jesús. Las manos de María sobre el alma mía, santa bendición y su protección para la vida mía. La voz de María, las manos de María, su sonrisa dulce que me hace cantar. Eres madre mía. Los ojos de María, dentro del alma mía, penetran mi corazón, derriten el hielo, curan las heridas. El amor de María, dulce poesía, susurra mi corazón cada vez más el nombre de Jesús. Mirada de María, dentro del alma, su gran ternura, espléndida belleza, inmensa armonía. La voz de María, mirada de María, su sonrisa dulce que me hace cantar.